documento increíble este de Titán, que perdió la apuesta, ya sabéis, el reto de la semana anterior, y ha tenido que comerse un limón, y el hombre no ha quedado satisfecho, me ha hecho un reto, que el cual he aceptado, y me dice, limón para ti. Créate un torneo, tienes que quedar entre los 10 primeros. Si no quedas entre los 10 primeros, te comes un limón. Y he aceptado el reto. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Para que esto no sea de histórico y no sea súper largo, voy a crear un torneo, ¿vale? Retos by Mr. Luis. Descripción para reto Titán. Titán canal. ¿Vale? No pongo contraseña. Ok. Lo voy a hacer de 500 gemas para que entren 100 personas. No se lo voy a enseñar al clan porque son todos unos pros. Y lo voy a hacer público y lo voy a abrir ya. ¿Para qué? Pues para que entre todo el mundo que quiera, ¿vale? Y se llene rápido y podamos jugar. ¿Por qué? Porque no quiero comerme un limón. Y porque al final realmente, pues oye, me da... ¡Wow! Es que me ha dado una penita el hombre, ¿verdad? No os ha dado penita el pobre hombre ahí. Comiéndose un limón ahí a punto de echar la papillita y de llorar ahí, llorando ahí con toda la salpicadura, con todo el daño de salpicadura. En fin, qué penita, ¿no? Qué penita, ¿no? Qué penita, Titán, 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 qué penita, Titán. Venga, pues ya tenemos los 100 personajes en el torneo. Así que por cierto, no conozco ni a Nisu. A ni su padre ni a ni su madre. No tenemos para nadie, así que vamos a lanzarlo ya. Lanzamos ya una hora de torneo. Y repito, si gano, si quedo entre los 10 primeros, me ahorro el limón. Si no, me tendré que comer un limón a lo Titán, ¿vale? Entre los 10 primeros. Qué pena me ha dado el Titán, ¿eh? Ya sabéis que es el perdedor del reto anterior. Así que, sin más, dejadme los retos en comentarios. Venga, vamos a jugar. ¡Oh, qué burrito! Esto se llama intuición. He intuido 3-2-1 que iba a salir el este y que los esqueletitos y qué tal. Así que ha sido también momento guapo. Mira, otra vez. Ahí, veníos aquí conmigo. ¿Veis? Me lo llevo. Y le tiro los bárbaros de élite aquí para distraerlos. ¿Por qué? Porque le cae el fuego de los dos lados. Y me voy ahora al ataque con los bárbaros de élite. Jugadón. Jugadón de jugador top gamer. Cuando me voy al ataque con todo. Venid aquí, barbaritos. Que tengo aquí a mi amiguito. Toma zap. Toma tronquete. Toma esbirrete. Y esto es que viene el manolete.
he ganado un juego lado. ¡Vamos! He ganado un juego cuarto. Venga, Bien, hemos defendido bastante bien y nos vamos corriendo a por la. Vale, vamos, hay que defenderlo. ¡Dios! ¡Hay que defenderlo! En la S historia para él. Decimocuartos. No, me lo hace. Partidaza, ¿Petitos? Ya lo sé que está bien jugado. No me digas que sabes que está bien jugado porque sé que está bien jugado. Yo soy papi. Dime, ¿quieres plata o plomo? Tonto. Voy a tirarla aquí esto. Ahí está. ¿Yo también? Victoria, plata, plomo. 17. Eres muy bueno. Vamos. A defenderse. Bien defendido, coño. Bien. Vámonos. ¡No los tiene! ¡Vamos! Vale, en medio, ahí. ¡Bien! ¡Vamos! 18 segundos. Esa es buena. Esa es buena. Mira lo que te he echado ahí. ¡Vamos! ¡Vamos, coño! Venga, este va a dar muchos puntacos. Este va a dar 30 puntazos o más. ¡Vamos! Esta es buena. Esta es la que me va a hacer ganar o perder. O sea, ya, 30. He puesto 11. Ahora le hemos hecho bastante daño. De hecho, esa torre cae. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Tensión! ¡Qué tensión, por Dios! Si pierdo, se acaba. 101 de vida, me cago en su puta madre. Rápidamente a las carotas. No miro. No voy a mirar. 21. Nada, no voy a mirar. Perdido. No.
14 a 11. Hay que ganar. Ese petardazo no me ha gustado nada. Y más si no me sale nada. Vale, 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 te he pillado por otro lado. Vale, te he pillado ahí por el otro lado. Vale. Y ahora te pongo el gol en ahí para que te entretengas, ¿vale? Y seguimos, vale. Atención, porque la jugada ha sido maravillosa. Me vengo arriba. Y ese cae. Y eso van a ser tres. Y ahora hay que ir rápidamente a ver qué pasa. A ver qué pasa con los contrarios. Recordar que tengo que quedar en el top 10. ¿Vale? Queda algo así como un minuto de partida. Así que rápidamente, tres. Vamos a ver dónde nos hemos metido y cómo está la gente jugando o no está jugando, ¿vale? O sea, me sacaba 11, con lo cual realmente ahora me he metido el octavo. El octavo, son 12 copas. No hay nadie jugando, quedan 37 segundos. El octavo, este me puede pasar. Nada más, vamos a verlo. Si yo jugara ahora y perdiera, estaría jodidísimo. Así que quedan 23 segundos. Está jugando el de arriba, que me da igual. Están jugando estos dos. Si ganan estos dos, caería noveno y décimo. Porque ya este no va a llegar. A ver, 1-0. Creo que sí. Creo que quedo octavo. Pero tengo de verdad, sí, de pulsaciones hasta arriba. Porque de verdad os puedo asegurar que hay muchas cosas que me dan asco y miedo en esta vida, ¿vale? El limón, el comerme un limón es de las que me apetecía muy poquito. Cortarme la barba, que llevo con ella como 20 y pico años, también es como que jodido, ¿vale? Y otra cosa es el miedo, me da mucho miedo el miedo, es decir, la caja del terror y cosas de estas. He quedado séptimo al final, séptimo, que es mucho mejor, fijaros dónde va a parar. Chicos, dejadme en comentarios vuestros retos, por favor, ponérmelo, de verdad. ¡Ay, qué sufrimiento! Así que nada, retos, por cierto, lo del micro se solucionará pronto, ¿vale? Que el gato, ya sabéis, que me ha comido el cable. Para enteraros de lo que va pasando y de mis historias, en Twitter está publicado cómo ha quedado el gato, el cable, después de que el gato le hiciera una visita. Así que por eso este sonido, pero me vais a perdonar, pero bueno. Sin más, chicos, me despido. Darle a like, compartir, activar la campanita para ver mis vídeos. Y otra cosa, reto, ponerme reto en la descripción. No me he afeitado, me he librado, no me he comido el limón. Voy ganando 2-0, dos retos a 0. Adiós, adiósitos.